Dios, ese hombre tiene razón, hermano. Es honesto y sincero. Me hizo sentir peor. ¿Quién? El señor Sensit. ¿Sensi? Él es honesto. Serás como él cuando crezcas. ¿Sí? ¿Quién habla? Señor Ilias, llegó el día. Debemos proceder contra... la señora Marianja. No. Mejor esperemos un poco. No nos precipitemos. Hablaremos luego. ¿Renunciaste al divorcio? No. Este es otro asunto. Veremos qué ocurre en la primera sesión. A fin de cuentas... yo quiero tener a mi hijo, pero así no... tiene intenciones de regresar, así que este es otro asunto. ¿Qué ocurre? Narmín tuvo una hija. Es increíble. La dio en adopción. Tiene 4. ¿De qué estás hablando? Ya lo verás. ¿Qué te ocurre? No pareces tú esta mañana. Nada, querida. Estoy bien. Ustedes se traen algo entre manos. ¿Qué ocurre? Hola, ¿qué desea? Llegó alguien. Está bien, está bien. Venga y hablamos. Sí, sí, mañana me parece bien. Que tenga un buen día. Adiós. Buenas noticias. La página web funcionó. Mañana las personas de la agencia de turismo vendrán para ver el lugar. Si les gusta, traerán a un grupo cada semana. ¡Ay, Dios! ¡Bienvenidos! Muy bien. Tu madre será millonaria, hijo. Hola, Cie. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Queríamos despedirnos y ver al bebé. Mehmet está bien, no se preocupen. Y... disculpen por haberme ido de su boda. No te preocupes, esas cosas pasan. Todos estaban tan ebrios que ni siquiera se dieron cuenta. Pero igual fue una hermosa noche. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿A dónde irán de luna de miel? Reservo un maravilloso hotel en Estambul. ¿Ah, iremos sí? por 10 días. ¡Qué bien! Deberíamos irnos antes de que sea de noche. No perdamos nuestro primer día de camino. Homer, prometiste no apresurarme. ¿Lo ves? Intenta discutir el primer día. Sean felices. Y valórense el uno al otro. Gracias. Nos vemos. Adiós. Llamen cuando lleguen, ¿sí? Está bien. Nos vemos. Nos vemos. ¿Entonces vendrán turistas? Sí, como dije. Si les gusta el lugar, traerán grupos todas las semanas. ¿Quieres que contrate un grupo de espadachines? Tú y Marianja pueden ponerse un traje tradicional y yo usaría un turbante. ¿Qué? Me quedaría bien. Te verías fabuloso. Ugh.
Vamos, cariño. Estoy exhausta. Me duelen los pies. Nadie podrá sacarme de aquí en 3 días. Tomaré un baño e iré a la cama. Muy bien. Que lo disfrutes. Yo bajaré un momento a revisar mi correo electrónico. ¿Está bien? Está bien, no tardes. No lo haré. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y cómo va tu luna de miel? Bien. Estamos felices. Mi esposa está en la ducha, así que no tengo mucho tiempo. Me sorprendió tu mensaje. Está bien, está bien. Aquí está. Tu regalo de bodas. Pero, ¿qué escritura es esta? Es de una tienda. Eres el dueño. Y las ganancias son de 6,000 liras al mes. Pero, ¿por qué me compraste un regalo tan costoso? Incluso pensé que me despedirías. ¿Qué tramas esta vez? Dime. Gracias. Gracias. Anda, bebé. Lo necesitarás para lo que te voy a decir. Muy bien. Escucha. Escucha con mucho cuidado. Porque para que este plan funcione a la perfección, debes actuar muy convincentemente. ¿Está claro? Sé que te he tratado mal los últimos días, pero es por una buena razón. Ya verás. Mamá piensa en ti todo el tiempo. ¿Por qué no vas a Estambul también? Ella quiere verte. No quiero, Ilias. Por favor, no insistas. Hermana, pronto tendremos noticias de Yul. No te preocupes. Ese barco zarpó hace mucho tiempo. Ahora puede estar en cualquier parte. Muy lejos. Muy bien. Iré a buscar a Helin. ¿Helin? ¿Ella va también? Sí. Ella verá al doctor. ¿Qué le ocurre? No lo sé exactamente. Me tengo que ir. Cuídate, ¿está bien? Lo haré. Lo haré. Safer, quiero pedirte un favor. No te apresures. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Vamos. Gracias. Está bien. Vamos.
¿Quién será? Narmín, está bien, no abras la puerta. Narmín, está bien. Pero por favor, al menos date la vuelta para ver tu cara por la ventana, ¿eh? Muy bien, entonces, ya que no saldrás, esperaré aquí hasta que lo hagas. Ahí estás. ¿Sabes? Es bueno ver tu hermoso rostro, aunque sea a través de una ventana. Llegaste temprano. No hay mucho trabajo antes de Año Nuevo. Ah. Tahir. Necesito algo de dinero. Habrá una comida para Año Nuevo en el colegio. Necesito comprar cosas. ¿No vamos a ir juntos? ¿Tú celebras el Año Nuevo? Soy un ser humano, ¿no? Pues no tengo nada que ponerme. ¿Suficiente? Como te dije, hay poco trabajo. Debo colaborar con la gente de la otra casa. Toma. ¡Tú no eres su padre! ¡Por Dios! Deberías dejar que se las arreglaran. No digas eso. Ellos son mi familia. Han hecho mucho por mí. No digas eso. ¿No es suficiente trabajar por migajas todos estos años? Ilias debería pagar tu parte. Hospitalizaron a Sibel en una clínica privada en Estambul. Omer también gana bien. Te dejaron solo en ese taller y tienes que hacer todo tú solo. Siempre dando todo sin recibir nada a cambio. Ah, Omer tuvo dos ceremonias de boda con Salihá. La llevó a Estambul para su luna de miel. Y tú vas de tonto y quieres regalarles a ellos todo lo que tienes. Deja de discutir. Tengo dinero en el banco. Sacaré algo y te lo daré. ¿Cuánto dinero puedes tener en el banco? Soy tu esposa, porque no sé nada de eso. Podríamos abrir una cuenta juntos. Así podrás sacar dinero cuando quieras. ¿Para qué querría tu cuenta? No, gracias. Vaya, 20,000 liras. Oh, vaya, vaya. ¿Cuánto dinero tienes aquí? ¡Qué vergüenza, Tahir! ¡Hey! ¡Vaya, vaya, vaya!
¿Novio, conquistaste Estambul? Mejor si me llamas el conquistador de los centros comerciales. Si alguien me pregunta dónde pasé mi luna de miel, sería en todos los centros comerciales. Oh, es increíble. ¿Y qué tal el trabajo mientras no estuve? Todo bien. Saqué las cuentas del año y tuvimos ganancia. Gracias a Ilias no se notó tu ausencia. Sabes, volvió al trabajo. No lo sabía. Ah, pero no sabes la noticia más impactante. Helene vino el otro día. Primero estaba un poco extraña y luego se desmayó de repente. Todos estábamos paralizados, pero Ilias la tomó de inmediato, por supuesto. ¿Sabes? Creo que esa situación es muy extraña. Diego, esa mujer no estará embarazada o algo así, ¿cierto? ¿Qué sé yo, hermano? Ilias no dice una palabra. ¿Hablaste con Helene desde Estambul? Por supuesto que no, amigo. La mujer no quiere atender mis llamadas. Me escucha todo cuando llamas. Sí, sí. Pero algo ocurre. Debe estar enferma o algo así. Hay que descubrir qué sucede. Nuestro futuro depende de ella. Tenemos que saber qué está pasando. ¡Oh! ¡Señor Ilias! Estábamos hablando de usted. Y por ahí dicen que las mujeres son las que chismean todo. Pero entonces, cuéntanos qué pasa contigo para que no tengamos que hablar de ti, viejo. ¿Qué le ocurre a Helene? ¿Se desmayó o algo así? Déjenla tranquila estos días. Ahora voy a Estambul. Los estudiantes que se han inscrito en la escuela de motociclismo antes del año nuevo deben pagar. Puedes encargarte de eso. Ilias, ¿no tenemos derecho a saber acerca de la salud de Helene? Está bien, lo hablaremos luego. Ya me voy. Nos vemos. Y ahora se va con ella a Estambul. Helene se ve muy mal. Eso parece. ¿Te sirvo? Homer, estuve pensando, podríamos hacer una fiesta en casa para nuestros amigos en nuestro primer año nuevo. Podríamos invitar a Ilias, Tahir, Jem y a los demás. ¿Una fiesta? Genial, pero ya tenemos una fiesta en el café. Vamos a estar allá. Quedémonos en casa para variar. Sé que en las fiestas del café hay muchos hombres tomando cerveza. Estemos en casa e invitemos a nuestros amigos. ¿Y tú invitarás a Cie, cierto? ¿Ah? Escucha, solo quiero que sepas que Ilias y Helene se fueron juntos a Estambul hoy. Es obvio que esto se salió de control. La mujer ni siquiera nos saluda cuando nos ve. Y la mamá y la hermana de Ilias están quedando en casa de Helene en Estambul. No es cierto. Exacto. Yo no sé si así vendrá o no. En la noche es tarde. Invita a Ilias y a los demás. Bien, ya veremos. Muy bien. ¿Están listos? Voy a anunciar las cifras oficiales. Hoy hemos tenido las ventas más altas del mes. Este negocio para turistas resultó muy bien. Me iré. ¿Ya se va a ir? Todas las noches es lo mismo. Siempre solo. Siéntese y cene aquí. ¿Qué va a hacer solo en casa? Podemos cenar todos juntos, ¿cierto? No, hay que saber dónde está el lugar. ¿Y tú qué sabes? Quizá vaya a cenar afuera. Ah, ¿vas a beber? No, voy a comerme un hígado en ese restaurante. No tomaré ni un solo trago. Claro. Silencio, no lo avergüences. ¿Por qué avergonzado?
¿Acaso es un niño? Mi padre también se toma un trago de raki todas las noches. Siempre que uno se controle, está bien. ¡Ay, amor! ¿Quién es lindo? Estar solo. No es tan mal. Si lo piensas, al menos, nadie te da dolores de cabeza. No digas eso. Tú necesitas a alguien contigo. Mira, ahora yo tengo algo interesante en mi vida porque tú estás aquí. De lo contrario, estaría sentada en casa sola como él. ¿Quién llamará tan tarde? Hola, Salija. ¿Ya regresaste del viaje? Regresamos. ¿Cómo estuvo? Cuéntame. Fue como un sueño. Así es. Voy a hacer una fiesta de Año Nuevo. Ven temprano y quédate conmigo esa noche y podré contarte todo. Así son las cosas. Vas a estar ocupada. Así es. ¿Quién va a ir por ti a las montañas en Año Nuevo? Ven tan pronto, termines de trabajar. ¿O voy a molestarme? Bien, nos vemos luego.